le ha pedido al Border Collie que le pase acá al frente para hacer una revisión y hacerlo mover para evaluar su conformación, su movimiento. Ida y vuelta, y es mover el perro en el ida para ver su movimiento posterior y en el vuelta para ver su movimiento en el tren anterior. Y ahora le pide que haga una vuelta, acá podrá evaluar su movimiento en el lateral y este mismo procedimiento lo realizará con cada uno de los 7 ejemplares que se encuentran en la final. Todo el proceso del día de ser los primeros los ganadores de sus razas y después como ganador de cada raza compiten en el buscamiento del grupo de ganadores en estas razas y los ejemplares que están aquí son los ganadores de esos grupos y eso es lo que les da derecho a el mejor de la exposición o ganador absoluto de estos. Este ejemplar es de raza Beagle. Thank you.
En ese momento el juez se evalúa la palabra. Por último, el juez evaluará al ejemplar de la raza bulldog francés. En este caso, el juez no ha tocado el perro y la razón es que el juez juzgó la raza. Y ya tuvo la oportunidad de revisar este perro, posteriormente también juzgó el grupo. Esa es la razón por la cual, a diferencia de otras razas, él no ha tocado el perro. Él ya revisó el perro anteriormente, pero sí le pide que haga el movimiento de ida y vuelta y todos los demás patrones de movimiento que le solicitó a los demás ejemplares. Y ahora sí, evaluados los 7 ejemplares que compiten por este mejor de exposición, entonces va a pedir el juez va a escoger al ganador absoluto de la exposición. 4 puestos, el mejor ejemplar de la exposición, el mejor ejemplar de la exposición para el señor Filiberto Arneala es el bulldog francés. Es el ejemplar de raza bulldog francés. Este perro creo que es uno de nuestros ejemplares visitantes, no conozco el catálogo, pero el bulldog francés creo que es de Venezuela. El segundo lugar ganador reservado de la exposición es para el ejemplar de la raza Terranova. Este es un ejemplar colombiano. El tercer lugar de la exposición es para el ejemplar de raza Labrador Retriever, otro ejemplar colombiano. Y el último puesto en esta premiación, el cuarto puesto de la exposición, es para el ejemplar de raza Beagle, otro de nuestros visitantes extranjeros, ejemplar venezolano. Con esto culmina nuestro evento del día de hoy con esta premiación y queda escogido, digamos, el ganador absoluto de la exposición. Ahora lo que termina para los expositores, para los ejemplares, es la sesión fotográfica, en la que en un sitio especial, en un podio de fotografía, todas estas personas, los ganadores del día, se hacen fotos con sus ejemplares y los jueces de sus triunfos. Damos así, en fin, por terminado el día de hoy y esperamos contar con su participación mañana, que nos acompañen. De verdad los invitamos a que vengan hasta el sitio y nos acompañen para que vean en vivo y en directo los ejemplares. Vengan con sus familias, es un evento realmente para compartir con los hijos y con los amigos, con los familiares. Los invitamos a que vengan. Estamos llevando a cabo la exposición en el Centro Recreativo Cafán de la Autopista Norte, en la calle 200. Que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por habernos acompañado. Hay perros que se muchos, pero lo busquen.
criterios de los jueces varían y así es como es, y no, esto no tendría ningún sentido, siempre ganaría el mismo y no necesariamente va a ganar el mismo perro mañana. El perro podría mañana amanecer en una actitud diferente, un perro muy bueno que hoy estuvo apático mañana puede amanecer feliz, y eso lo puede llevar a que junto con sus cualidades en su raza lo catapulten hacia los primeros lugares. Entonces no es lo mismo, es un procedimiento completamente diferente y la invitación es a que vengan los cuales. Bueno, muchas gracias, Mara. Gracias a todos los que están dando las ayudas que están tan involucradas y a los tres amantes que puedan venir aquí a Tapán. Los esperamos hasta mañana. Muchas gracias por venir. Mañana nos conversamos, entonces que estén bien.